¿Cómo puedo ser feliz con tan poco, tío? ¿Qué pasa, familia? Hoy hablo desde una perspectiva un poquito diferente. Os vengo a hablar de una cámara un poquito peculiar porque se trata de una webcam que tiene unas características muy, muy, muy interesantes. Yo sabía que me iba a gustar, ¿vale? Lo que no pensaba es que fuese a cambiarme el workflow directamente. Y bueno, os vengo a enseñar un poco de las cosas que se pueden hacer con ella. Os voy a dar algunos consejitos sobre cómo podéis sacarle partido para hacer que se vea aún mejor. Tiene unas características súper interesantes, pero la que más llama la atención y obviamente la que le da un montón de... Bueno, la utilidad que tiene esta cámara es que es una webcam con un gimbal. Pero este gimbal no está pensado únicamente para estabilizar, que también, sino fijaos lo que ocurre si yo arrastro con el cursor en la pantalla. La cámara gira prácticamente 360 grados. De hecho, fijaos que si meto aquí un leñazo, os enseño directamente el foco con el que estoy grabando. De hecho, ahí, bueno, no se ve ni que tenía tanto polvo porque es que mis ojos no ven con tanto detalle. Tiene autoenfoque, como podéis ver. De hecho, viene súper bien para hacer reviews, ¿vale? Por ejemplo, si os enseño aquí ahora mismo la Insta360, que fue la que estuve haciendo una review hace unos meses, ¿vale? Automáticamente, en cuanto pone algo delante, ya... tiene el autoenfoque. Entonces, para aquellos que hacéis contenido, yo creo que es súper interesante. Pero, aparte de poder manejar el gimbal, que este se estabilice, la cámara viene con este software, que es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que permite hacer un montón de cosas, pero un montón de cosas. Para empezar, si nosotros conectamos la cámara a cualquier otra aplicación, es decir, por ejemplo, la estamos usando en OBS, podemos minimizar este software y tenemos este gimbal, ¿vale? Este gimbal nos permite a nosotros controlar la cámara. Lo podemos hacer también, como enseño ahora mismo, que es con el ratón, o podemos pedirle que nos haga seguimientos con inteligencia artificial. Aquí tenemos cuatro modos que están súper interesantes. Este de aquí lo que hace es activar el seguimiento de cara, ¿vale? Básicamente te traquea. Yo pensaba que esto te iba a traquear rollo los ojos, la cara y todo eso, como eso, pero me he puesto la gafa de sol y me seguía traqueando. De hecho, ya habéis visto que me traqueaba incluso cuando estaba detrás de la silla. Entonces, yo creo que hace algún tipo de silueta o algo así, para, no sé exactamente cómo funciona el tracking, pero es bastante interesante, ¿vale? Fijaos que si yo me muevo ahora mismo, básicamente la cámara me sigue. Pero también lo podemos hacer con la configuración de gestos. Fijaos que si yo me vengo atrás, la cámara ahora mismo está fija. Pero si yo utilizo el gesto de seguimiento automático, que es simplemente enseñar la palma, pues automáticamente la cámara detecta el gesto y ya me sigue. Entonces, el zoom que me hace va a depender de esto que está aquí. Yo puedo ponerle que me haga zoom directamente a la cabeza, entonces va a hacerme el seguimiento, pero siempre manteniendo este encuadre. Puedo pedirle que me haga el encuadre de medio cuerpo o de cuerpo completo. Esto creo que viene genial para la gente que hace, bueno, que tiene un canal, por ejemplo, de divulgación o de formación, tipo únicos, o para hacer conferencias donde hay mucha gente, ¿vale? Y tienes que moverte mucho por la sala o algo así. Yo personalmente lo usaría sobre todo para streaming, a aquellos que hacéis, bueno, just chatting, ¿no? Para darle un poquito de dinamismo, de salirte un poquito del encuadre, de poder moverte por la casa o lo que sea, y que te siga, o si haces, yo qué sé, tutoriales de cocina o alguna cosa así, pues creo que esta webcam te viene genial. Fijaos que aquí también, en lo que es la velocidad de seguimiento, podemos cambiarlo de normal a lento, por ejemplo, y el seguimiento va a ser mucho más suave, ¿vale? No hace falta que sea tan violento. Tenéis aquí también un modo de streamer, ¿vale? Que está bastante interesante porque activa dos cosas muy, muy chulas. La primera es que la cámara te permite funcionar a 50 o 60 fotogramas por segundo y no vaya a tener problemas de frame rate o movidas extrañas, ¿no? Pero hay otra cosa mucho más interesante dentro del modo streamer, que os la voy a enseñar ahora mismo. Esto se va a desactivar un segundo, ¿vale? Le voy a dar OK porque está activando como otro modo diferente de grabación. Ahora me voy a salir de nuevo, y si me vengo, por ejemplo, aquí, que fijaos que podéis grabar también posiciones preestablecidas, me puedo poner el plano fijo que yo tengo ya configurado para que tenga el encuadre correcto. Fijaos que ahora mismo estoy a 1080, por ejemplo, pero puedo hacer una cosa muy interesante. Aparte de utilizar bueno, pues distintas resoluciones, que si 4K, 1080 o 720, puedo utilizar también resoluciones verticales. Fijaos, el gimbal automáticamente se pone en vertical y yo ya pues tengo, pero la misma resolución en vertical. Entonces, para aquellos que hacéis, por ejemplo, directos en TikTok, en Instagram o cualquier cosa, pues os puede servir también porque encima podéis reencuadrar, os va a seguir exactamente igual, pero esto solamente el principio. Y luego aquí, por ejemplo, tenéis un modo de HDR. Voy a quitar un momento el modo streamer. Y el modo HDR básicamente lo que hace es ampliar el rango dinámico. En este caso no va a hacer falta porque el contraste que tengo en la habitación no es muy extremo. Pero si, por ejemplo, estáis trabajando en una sala o en una habitación o lo que sea y tenéis una ventana justo en la parte de la espalda que os está en... Uy, que ha activado sin querer. O sea, si esa ventana que tenéis en el fondo está dando como mucha luz de contra, he puesto aquí una bombilla para que veáis un poco el efecto de que tendría una ventana súper tocha, ¿no? Si yo pongo el modo HDR, fijaos lo que ocurre. Aumenta muchísimo el rango dinámico de la cámara y nos permite tener una imagen con un contraste bastante, bastante más bonito. Tu razón, por ejemplo, no se va tanto de madre, sobre todo el fondo que tengo en la mano. No pasa nada, le pongo la imagen en espejo para yo enterarme de lo que estoy haciendo. Y por ejemplo, aquí en la cama y todo esto, pues obtiene mucho más detalle y demás. Y de hecho, bueno, mirad el efecto, que antes la bombilla prácticamente no aparecía. De hecho, si quito el HDR, ¿vale? O sea, esto se ha ido de madre.
estoy totalmente quemado, no tengo detalles, y en las sombras pues obviamente lo mismo. Como cualquier cámara, podría bajar el ISO, la velocidad de obturación, y esto evidentemente pues mientras mejor iluminación y menos ISO podáis tener, más clara y con menos ruido va a ser la imagen. Pero vamos, que para ser una webcam yo estoy flipando con la calidad que tiene. Bueno, esto que he enseñado es un poco el core de la cámara, ¿vale? Pero es que tiene luego aquí otras tres cositas, otros tres modos, que son súper, súper, súper interesantes dependiendo de la situación en la que estéis trabajando. Por ejemplo, en el primero, en la caso de los profesores, este yo, por ejemplo, no lo tengo configurado, pero en la caja vienen como unas esquinitas, ¿vale? Como unos símbolos, que permite colocar esto en la esquina de una pizarra, ¿vale? Entonces, si tú estás haciendo, por ejemplo, anotaciones sobre alguna lesión o lo que sea, le puedes dar este modo y automáticamente la cámara lo que hace es encuadrar la pizarra y distorsionarla de forma que se vea como si fuese un papel, es decir, como si fuese una captura de pantalla de esa pizarra en cuestión, ¿vale? Entonces, para aquellos que hacéis lesiones online, creo que esto es brutal. Yo en mi caso, pues no tengo pizarra, no utilizo nada de esto, pero luego estos dos modos de aquí a mí me han parecido la hostia. Y os voy a enseñar uno de los que yo más uso precisamente como streamer, ¿vale? Y es este modo aquí, que lo que hace es enseñarte lo que hay delante del ordenador, ¿vale? Como si fuese un plano cenital, pero sin que sea un plano cenital. O sea, imaginemos que yo estoy haciendo una review, por ejemplo, de mi propio teclado. Pues en lugar de hacerlo así, decir, mira, este es mi teclado, mira qué guay está, hago así, le doy al modo des, y automáticamente lo que hace es un plano cenital, lo distorsiona de forma correcta para que vosotros lo veáis. Este plano igualmente lo puedo controlar también con la cámara, ¿vale? Entonces, para obtener un plano cenital rápido, creo que es bastante interesante. Lo que pasa es que fijaos lo que ocurre con alguno de los objetos, ¿vale? Dependiendo de cómo lo sujete, evidentemente, como esto es un plano, o sea, no estamos teniendo una cámara cenital, sino que es un plano inclinado que se está distorsionando para que parezca un plano cenital, pues dependiendo del ángulo que estemos utilizando, los objetos van a aparecer como más ancho, más estrecho, o sea, se van a distorsionar un poco. En el caso de que haya que hacer un plano perfecto cenital, hay un modo que es la hostia, y ese modo es este de aquí. Si os fijáis en la parte de atrás de la cámara, hay una rosca para trípode. Esta webcam se puede utilizar precisamente con este pequeño trípode de aquí. Lo puedes girar, luego lo pinzas de nuevo y esto ya no se mueve. Entonces, si tú coges la cámara y la enroscas directamente aquí, puedes tener este mini trípode que se puede estirar un poco directamente en tu mesa con la cámara aquí puesta. Ahora mismo, en el modo gimbal, la cámara está estabilizada en horizontal. Bueno, pues lo que hace este modo es hacer lo mismo, pero en vertical. Para planos cenitales es la hostia. Yo ahora mismo tengo la cámara, por ejemplo, apuntada hacia adelante, ¿vale? Se estabiliza automáticamente, pero en cuanto... Coño, que de hecho, qué guapo, mira esto, ¿no? Pero en cuanto le doy a esto, fijaos lo que pasa. ¡Tarán! Podría mover la cámara hacia adelante, podría inclinar el trípode y la cámara siempre va a apuntar en vertical. Pero si necesito reencuadrar, fijaos que la cámara también me lo permite. De hecho, yo siempre la utilizo directamente sobre el trípode, así tal cual, directamente aquí en la mesa, entre mis dos pantallas, porque me da este, bueno, este ángulo frontal, que es el que estoy utilizando precisamente con un croma de fondo. Bueno, pues para ponerme directamente en los juegos o para ponerme, por ejemplo, hablando por encima de algún TikTok o alguna cosa así, y me está viniendo súper, súper, súper bien. Come on. ¿Lo ven? No, yo come on. Come on. Come on. Come on. Come on. You fucking push your blood. Tengo una camarita aquí que no me molesta para nada, siempre en el escritorio. Enciendo el OBS, engancho el croma y a tirar. Y en el caso de que ese día, lo que sea, no tenga ganas de enseñar mi cara porque, yo qué sé, tengo un careto de mierda, pues directamente entro en el programa, le doy a este efectito de aquí, enseña lo que es la parte de abajo, reencuadro automáticamente y ya tengo aquí mi handcam. Bueno, que incluso la puedo mover para el lado, la puedo poner aquí si quiero, lo que sea. ¿Que me apetece enseñar la cámara? Pues cambio esto, reencuadraría la imagen y ya está, así de rápido, tío. Es que es súper sencillo. Entonces, a mí me está... Ahí me está flipando. Y bueno, es posible que los más tiki-miki, sobre todo los que sois fotógrafos, sois filmmaker, que tenéis el ojo como un poquito más exquisito con el tema de la calidad o la estética audiovisual, mejor dicho. Por ejemplo, a mí me encanta desenfocar los fondos, pero claro, estamos hablando de una webcam, pues que la distancia focal y el F que tiene, pues da hasta donde da. Entonces, el fondo sí que es cierto que no es súper, súper, súper nítido, ¿vale? Está un poquito desenfocado, pero no llega ni de coña al desenfoque que a mí me da, por ejemplo, un 35mm 1.4 con una 6D full frame. ¿Qué problema hay? Pues que una 6D full frame con un 35mm 1.4 son cerca de 3.500 euros. ¿Qué podemos hacer en los casos en los que queremos tener una estética más o menos parecida con una cámara como esta? Bueno, pues lo primero es trabajar un poquito la iluminación, ¿vale? Tenéis una guía completa sobre cómo iluminar, la tenéis en el canal, os dejo por ahí el enlace. Bueno, para empezar voy a coger un poquito el encuadre que os enseñaba antes, ¿vale? Este de aquí, básicamente porque me va a dar un poquito más de líneas de fuga hacia el fondo. Eso me va a ayudar a crear un poquito de profundidad simplemente con lo que son las líneas. Ahora, vamos a intentar mejorar esa profundidad precisamente con la iluminación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cargarme esta luz de aquí que me está dando una luz frontal. En este caso me está dando un poquito de sombra, pero vamos a acentuarlo un poquito más. Voy a coger la luz que os enseñé antes. Te voy a enganchar un paraguas, una bombilla de Amazon y un paraguas de estos de AliExpress.
Ya solo con eso, fijaos cómo cambia la sombra. Entonces voy a tener un poquito más de contraste en este lado. Lo segundo que voy a hacer es o bien cambiar el color de la luz del fondo o bien apagarla directamente. ¿Vale? Ya, por ejemplo, tendría una iluminación bastante más interesante que la de antes, que es muy, muy plana. Y si tengo un poquito más de oscuridad al fondo, un poquito más de contraste aquí, sombra que me da volumen en la cara. Entonces estoy creando volumen, profundidad, tanto con las líneas de fuga como con la iluminación. Esto es súper básico. Ahora, si queremos hacer algo un poquito más interesante, lo que podemos hacer en este caso, yo tengo las luces de aquí, ¿vale? En este caso, a mí no me termina de convencer mucho. Entonces, lo que puedo hacer es precisamente encender las luces, las del techo, que también tienen la capacidad de cambiar de color, ¿vale? Esta no, no sé por qué. Entonces, esto ya no solamente me va a dar contraste de luminosidad, sino que va a dar también contraste cromático. Lo que voy a hacer es acentuarlo todavía un poquito más. Entonces, lo que voy a hacer es intentar que esta luz de aquí me pegue un poquito más fuerte y que la luz general del ambiente baje un poquito. Voy a quitar la autoexposición, ¿vale? Y la voy a controlar yo a mano. Entonces, voy a intentar tener el ISO más bajo posible. Por ejemplo, algo así, a 3200. Y esta luz que la tengo aquí, como quiero que sea más potente, pero es una luz fija, lo que voy a hacer es acercarla, ¿vale? Para que la luz me dé un poquito más potente desde cerca, sin que se meta en el encuadre. Vale, fijaos ya con esto el cambio de profundidad que estamos obteniendo. Si en lugar de un paraguas tuviese un softbox que impidiese que la luz del paraguas rebotase por fuera del paraguas, que hiciese sombra y que impidiese, por ejemplo, que la luz llegase al fondo, fijaos que yo estaría todavía más separado del fondo de aquí. Pero el problema es que al ser un paraguas abierto, pues la luz se dispersa, llega hasta el fondo y esto, bueno, pues queda un poco feo. Pero si tuviese algo que hiciese sombra, fijaos que la oscuridad también se afecta ahí, ¿vale? Pero fijaos qué rápido, cambiando dos cosas y sabiendo dónde tocar, puedes conseguir una situación bastante interesante. Lo último que nos queda es conseguir ese desenfoque que tenemos con las cámaras reflex. En este caso vamos a abrir la cámara con NVIDIA Broadcast, ¿vale? Entonces voy a cerrar este momento, abro NVIDIA Broadcast. Lo que permite este programa es que si tenéis una tarjeta NVIDIA, es cargar precisamente la Insta360 Leak, en este caso. Podéis cargar, por ejemplo, en 4K también, si queréis. Y básicamente vas a ver exactamente lo mismo. Y este software de NVIDIA lo que nos permite es añadir efectos con inteligencia artificial. Entonces voy a añadir un efecto que se llama desenfoque de fondo. Lo activo y automáticamente, ¡pum! Dependiendo del slider, pues podéis meterle más desenfoque. Así quedaría un poco feo porque parece una especie de pegatina. Si le pones muy poco, pues prácticamente no se nota. Entonces yo lo que haría sería subirlo un poquito, ¿vale? Y dejarlo algo así. Entonces, esto en una webcam, pues vais a tener así una calidad de imagen de la hostia, pero con toda la utilidad que tiene esta webcam. No está mal, ¿no? Voy a alejar esto un poquito, que me gusta un poquito más contrastado. Y yo creo que así se ve de puta madre para ponerme yo tremendo flow, activar el tracking automático y tranquilamente irme hasta veros en el próximo vídeo.